House it. Mi nombre es Reto y soy tatuador en Skin Tattoo. Pues yo siempre toda la vida me ha gustado lo del dibujo y empecé con el graffiti y ya una cosa pues llevó a la otra y ahora estoy aquí en los tatuajes. Por medio de un amigo pues se me empezó a enseñar y empecé a tatuar. Aquí en este estudio tengo 2 años y... no, 1 año y 11 meses. Voy para 2 años ahora en enero. Llevo aproximadamente como 2 años, 8 meses que empecé a tatuar y dedicarme a esto. Pues al principio fue un poquito difícil el hecho de pues, aceptar que me iba a dedicar a esto, ¿no? Pero ya luego lo aceptaron bien y ya todos está perfecto. Híjole, no, pues la verdad que en este ambiente pues todo. Y luego pues el hecho también de que conoces muchas personas, te relacionas con gente y siempre estás abierto a nuevas cosas. Puedes viajar y conocer gente de otros lados que están en el mismo ambiente y de hecho ya... ya me ha pasado y he ido a varios lados fuera a tatuar. Híjole, pero es que hay veces que se ponen de moda ciertos tatuajes, ¿no? Y son los que luego siempre vienen a pedir, pero siempre cambian, como que una temporada uno y de otra temporada se agarran otro. Y pues no, sí hay varios tatuajes que sí son muy repetitivos, pero siempre tratamos de hacer algo pues, más original. Pues la verdad que viene aquí de todo, pero sí más jóvenes, digamos, desde 18 a 30, yo creo que es el rango de edad que más viene.